presentar con la presentación de este videoclip, para mí es una alegría enorme. Es el proyecto más grande que vengo realizando en mi carrera. Es una inversión muy grande que agradezco a cada uno de mis amigos guarmellanos, marcas, auspiciadoras, quienes han apoyado el proyecto y han confiado en mí para poder mostrar lo que se resume en 3 minutos. Trabajo de tanto tiempo que se resume solamente en 3 minutos. A mis amigos de Sonido Jara, quienes han sido encargados totalmente de la logística de sonido y luces, porque sin ellos esto no se hubiera podido mostrar tal cual como lo pueden ver. Justo el alcalde me conversaba, me decía: Dani, ¿en qué parte de Guarmey lo has grabado que no parece Guarmey? Y para mí ese comentario es muy bonito, porque a veces no apreciamos lo bonito que es mi querido Guarmey. Y no sé si es como una cábala, pero yo tengo esas ganas de siempre grabar mis videos en Guarmey. ¿Por qué? Porque siempre lo he defendido con mi equipo, porque tengo la oportunidad de poder grabarlo en otros lugares, de poder mostrar otros sitios. Pero yo siempre defiendo lo mío, defiendo lo nuestro, porque como guarmeyana que soy, y a donde voy me identifico como tal, llevo este nombre y llevo no solamente la bandera de que soy guarmeyana, sino porque hay mucho talento acá, hay muchos lugares bonitos por explotar, muchos lugares bonitos por mostrar. Es cierto que nosotros tenemos esta linda playa como es Tuquillo, pero no es la única playa que tenemos. Tenemos más de 70 playas en nuestro litoral, y para mí mostrar de repente de a pocos ciertos lugares, como lo venía diciendo, y agradezco el comentario, poder ser una embajadora el día de hoy, me embarga mucha alegría. Soltera pero feliz es un tema inédito, el cual está compuesto por mi amigo Emanuel Callirgos. Él es compositor peruano y ha compuesto para grandes agrupaciones como Agua Marina, Marisol, para Tony Rosado. Y yo espero con muchas ganas de que este tema sobrepase las expectativas que tuvimos con el Mix Frontera, que también lo grabamos aquí en Playa La Perú. Una playa muy bonita. Y bueno, actualmente tiene un poco más de 2 meses de lanzamiento y ya ha sobrepasado las 41.000 vistas. Y para mí 41.000 vistas es un montón. Tengo recién poco tiempo dedicándome al 100% en la música, ya que el hecho de estudiar y llevar una carrera musical no me pudo permitir enfocarme al 100%. Pero actualmente vivo de esto, esta es mi pasión, y el día de hoy puedo dar fe de que es para lo que he nacido. Y me alegra mucho saber que tengo el apoyo de mi localidad, que tengo el apoyo de mi querido Guarmey, del alcalde, quien es figura y representante de Guarmey, y saber que confía en el talento, y no solamente mío, como Danilú, sino confía en el talento guarmeyano, porque hay un montón de talento aquí que está por explotar, que está por mostrar. Pero el trabajo es muy arduo, el trabajo y el camino es muy largo. Sí, actualmente tengo esta posibilidad de poder mostrar mi trabajo a nivel nacional, como lo he venido haciendo con el Mix Frontera, como en radios, en algún momento yo creí inalcanzable. De chiquita yo escuchaba Radio La Caribeña y decía: wow, en algún momento espero que mi música suene por ahí. O igual, cuando estuve en RPP, cuando estuve en Radio Nacional, no lo creía. Y si pueden ver mis entrevistas, lo menciono. En RPP me hacen la mención, ¿no?, que es un sueño que de repente has cumplido. Y yo dije: el día de hoy estar acá, en esta entrevista con ustedes, de que puedan sonar mi música y representar a Guarmey a nivel nacional.